mata miskien. I és que sem va xamar el llareach benatany. Uxeyetze nelech beyachad ad shenealem. Hayta tkufa kazo שהאושר בא בזר. צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. Hola a todos, espero que estén muy bien. Le doy la bienvenida a ver cuántos somos. Ya somos casi 300 en el Zoom y también tenemos gente en Facebook. Bienvenido a todos los países que suman hoy, que nos juntamos todos por la paz en Israel. Bienvenido, ahí veo Argentina, Chile, México, Uruguay. ¿Qué más? Hay muchos países, Brasil también, Venezuela. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse de los distintos países. Y les vamos a dar las gracias también a los partners que nos ayudan a que todos nos enteremos y podamos estar reunidos hoy en esta linda actividad de domingo. Le voy a agradecer al CIS de Costa Rica, a Hebraica Venezuela, a Hebraica Perú, Shevet Benei Brit de Chile, el Centro Cultural Sefaradí, el Instituto de Música Judaica de Brasil y la Federación Israelita del Estado de San Pablo, que nos acompañan hoy también. Gracias a todos los que están dejando mensajes. Y para no perder más tiempo, vamos a iniciar con este Latinoamérica Canta por la Paz en Israel. Espero que les guste y ya vamos a ir contando qué más tenemos preparado. Brian, te dejo la palabra para que continúes ahora con la presentación. Hola, buenas noches a todos. Boa noite para nuestros amigos también brasileños que se nos han conectado desde San José, Costa Rica. Les damos la cordial bienvenida. Y bueno, las primeras participaciones que vamos a tener son desde Venezuela. Vamos a tener la primera participación también desde Costa Rica. El coro del Centro Israelita Sionista de Costa Rica va a tener una de sus participaciones, también la señora Liliana Benveniste, el señor Oscar Fleischer, y cerramos este primer bloque de Israel Canta por la Paz, o Latinoamérica Canta por la Paz en Israel, con la señora Nicole Borger. Entonces le pido a Enrique, tal vez, que nos haga la primera transmisión de las canciones que vamos a tener para este hermoso concierto que hemos denominado Latinoamérica Canta por la Paz en Israel. Enrique.
Muy bien, bueno, acabamos de tener la participación de los amigos desde Venezuela y ahora a continuación vamos a tener la segunda participación. Vamos a tener dos participaciones, tanto la del coro del Centro Israelita como de la señora Liliana Benveniste. Entonces, Enrique, si gustas, podemos hacer la siguiente presentación. A continuación vamos a escuchar a la señora Liliana Benveniste con la siguiente participación en esta noche que hemos denominado Latinoamérica Canta por la Paz en Israel. Pedirles a las personas que nos están escribiendo a través del chat, solamente informarles de que el chat en estos momentos solamente lo estamos viendo los moderadores. Entonces, para que ustedes sepan, si nos están enviando mensajes, de que directamente lo estamos haciendo con moderación. Les pedimos disculpas ahí, cualquier inconveniente o malentendido que hayan visto en estos minutos, pero nada nos va a arruinar, digamos, esta reunión que hemos hecho con todas las intenciones de la promoción del diálogo y la paz, ¿verdad? Como siempre lo hemos querido hacer de esa manera. Entonces, Enrique, si me haces el favor, les presentamos ahora a la señora Liliana Benveniste. Vamos a pasarle la palabra a Liliana para que presente sus temas. Liliana. Hola, buenas noches o buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este Encuentro por la Paz. Elegí para esta ocasión dos canciones. Avinu Malkeinu es el comienzo de una parte de la liturgia judía tradicional que se recita especialmente durante los días que van entre Rosh Hashanah y Yom Kippur,
es decir, entre el Año Nuevo Judío y el Día del Perdón. El compositor Max Janowski, basándose en esta oración tradicional, compuso una hermosa versión que alcanzó gran notoriedad, interpretada por Barbra Streisand. En esta oportunidad elegí esta canción porque repite muchas veces la frase Avinu Malkeinu, Shema Koleinu. Y es un ruego a Dios para que escuche nuestras plegarias, y en esta ocasión nuestras plegarias de paz. Una expresión que días atrás, durante los acontecimientos ocurridos en Israel, creo que estuvo en la boca y en el pensamiento de todo el pueblo judío en todo el mundo. Esta versión la canto en hebreo y en ladino. En el video van a ver tres líneas de subtítulos. En la primera colocamos la letra en fonética del hebreo. En la segunda línea está el castellano y en la tercera el ladino. En la segunda canción, también bastante conocida, es el famoso Aleluya escrito por Leonard Cohen. Y vamos a ver un video grabado en vivo en la apertura de mi concierto en la ciudad de Ávila, España, en el hermoso y gran auditorio que tienen ahí. Y fue un momento muy, muy emotivo para mí. En esta ocasión estrené mi versión muy particular de esta bella canción. La primera estrofa está traducida al hebreo desde la letra original en inglés, escrita por Leonard Cohen. Y las siguientes estrofas están traducidas al ladino desde una versión de la letra en español, muy diferente a la letra original, pero con un gran mensaje de fe y esperanza de que las cosas malas de este mundo se pueden cambiar, inclusive que las guerras un día terminarán y el mundo reinará la paz. Shalom a todos. Thank you.
Wow, qué interpretaciones tan espectaculares. Bueno, siempre que tenemos la oportunidad de escuchar a Liliana, la verdad nos emocionamos montones porque tiene todo un sentimiento para expresar sus canciones. No sé, Liliana, si nos quieres dar un último mensaje en esta noche que lo hacemos por la paz en todo, en la tierra de Israel y en todos los territorios. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. A mí siempre me conmueven estas dos canciones que expresan lo que sentimos todos por un mundo mejor, por un mundo sin violencia, que podamos hablarnos, comunicarnos y arreglar nuestras cuentas pendientes y nuestros problemas solamente por la palabra y no con las armas. Es un mensaje que me gusta dar y me gusta mucho a través de la música, y si les gustó, muy feliz que me siento por eso. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar al señor Oscar Fleischer, a quien le pedimos por favor que se presente y nos cuente un poco en qué consisten las canciones que viene a interpretar el día de hoy. Déjeme buscarlo por acá para activarle el micrófono. Permítame, por favor. Enrique, no sé si me ayudas porque no lo encuentro, o alguno de los coanfitriones que me ayuden para activarlo. Bueno, mientras tanto, contarles de que ya vamos por casi 390 personas conectadas en esta transmisión que hemos hecho de Zoom. La verdad,
bastante emocionados por la cantidad de personas y tenemos a varios también en el Facebook que se están conectando y que están siguiendo a través de varias de las transmisiones que estamos haciendo. Agradecerles también por haberse conectado. Bueno, a Liliana aquí le han salido varios fans en el chat, ¿verdad? Gente que la saluda desde Colombia, gente que la saluda también desde Montevideo, en Uruguay, también en Sao Paulo, en Brasil, dice que todos somos uno por Israel, ¿verdad? Y muchas gracias por el mensaje. Ya tendremos a señor Oscar, ok, muchas gracias. Y don Oscar, si gusta, nos puede presentar sus canciones. Sí, cómo no, ¿me escucha bien? Fuerte y claro. ¿Se escucha? Sí, señor. Primeramente, muchísimas gracias por esta invitación en algún evento tan relevante como este. Yo presento mis canciones, que de cualquier manera en los videos ya están explicadas, solamente las menciono, y en todo caso después de las canciones, si ustedes quieren, yo agrego algunas palabras. Las canciones son Veulai, y la traducción literal de Veulai es y tal vez. Se trata de los sueños, Altevatrua la Halomot, dice el estribillo. Nunca debemos de aplicar, nunca debemos de renunciar a nuestros sueños. La segunda canción, que es muy conocida, que Shealeh Bohe, también llamada esta canción Shema Israel, o sea que cuando el corazón llora, que Shealeh Bohe. Entonces las dos canciones y después voy a agregar algunas palabras. Y tal vez mañana el sol iluminará al mundo repentinamente y desde el río de la emoción surgirá la luz hacia todos. Y se tomarán de las manos y los labios dirán Shalom y serán bien alto sus banderas y se van a concretar los sueños. No desistan de los sueños. Altevatru a la Halomot. No desistan de nuestros sueños. מחר השמש תאיר לפתע את העולם ומתוך נהר הרגש יזרום האור על פני כולם וכולם יתנו ידיים והשפתיים יאמרו שלום את גלל ועל יניפו ויגשימו את החלום אל תוותרו על החלומות אל תוותרו על החלומות שלנו, אל תוותרו על החלומות, אל תוותרו, אל תוותרו, אל תוותרו על החלומות, אל תוותרו על החלומות שלנו. אל תוותרו על החלומות, אל תוותרו, אל תוותרו. האביב בסוף יגיע והרקיע יהיה כחול. יום חדש מחר יפציע, בוא יאיר פניו לכל.
Al Tevatrua la Halomot, al Tevatrua la Halomot Shalanu, al Tevatrua la Halomot, al Tevatrua, al Tevatrua, al Tevatrua. Al halomot, al tevatru, al halomot shlanu, al tevatru, al halomot, al tevatru, al tevatru. Cuando el corazón llora, solo Dios escucha. El dolor se eleva desde el alma, el hombre cae antes de precipitarse. Con una pequeña oración, corta el silencio. Shema Israel, oye mi Dios, que lo puedes todo. Me diste la vida, me diste todo. En mis ojos la lágrima. El corazón llora en silencio. Y cuando el corazón calla, el alma clama. Oye Israel, mi Dios. Ahora estoy solo. Fortifícame, mi Dios, haz que no tema. El dolor es agudo y no hay dónde huir. Haz que termine, pues no me queda fuerza. El hombre ve repentinamente toda su vida hacia lo desconocido. Él quiere ir y su Dios llama desde el umbral del abismo. Que Shaleh Bohe Rake Lokim Shomea. Cuando el corazón llora, solo Dios escucha. Que shale boche, rakelo kim shomea, akev ole mitoch haneshama, adam nofel lifnei sheushokea. בתפילה קטנה חוטפת הדממה שמע ישראל אלוקי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקי, עשה שלא אפחד. הכאב גדול ואין לך לברוח. עשה שיגמר כי לא נתר בכוח כשלב אחרי הזמן עומד מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אלא לא מבט הוא לא רוצה ללכת לאלוקיו קורא על סף תאון
Shema Yisrael Elokai Atah Kol Yachol Natata Li Et Chayai Natata Li Hakol Meinai Dima Alev Boche B'Sheked Ukshalev Shoteg Haneshama Zueket Shema Yisrael Elokai עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקי עשה שלא אבחר עקב גדול ואין לי ורוח עשה שיגמר כי לא נותר Señor Oscar Fleischer, si tiene algo más que decirnos o que expresarnos. Sí, quisiera más que nada, más que decir, quisiera hacer una pequeña invocación por la paz en nuestra Medinat Israel, por nuestro Hayalim. Al mismo tiempo, para ellos, esta pequeña invocación, Avinu Shebashamayim, Sur Israel Begualo, Padre Celestial, Barej et Medinat Israel, bendice al Estado de Israel, Ubarej Et Hayalei Tzva Haganale Israel. Bendice a los combatientes de la fuerza de Israel que luchan y cuidan nuestra tierra y velan por nuestras vidas. Que Dios los rescate de la angustia de cada plaga y enfermedad y que les envíe bendición y éxito a todos sus esfuerzos. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos del mundo y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra y no se ejercitarán más para la guerra. Adonai, Dios de Israel, es rey. Su soberanía rige por doquier. Amén, Selah. Am Israel Jai. Muchas gracias nuevamente por la invitación para participar. Muchas gracias al señor Oscar Fleischer. Solamente contarle que entre todos los mensajes que estamos recibiendo en el chat, hay uno muy particular que dice: le quisiera enviar un saludo a Oscar de Lucy Ruski, prima de Julio Ruacha. Dice: nos conocimos cuando teníamos 10 años. Creo, me pareció oportuno hacerle llegar este mensaje de entre todos los que nos están llegando a través del chat. Muchas gracias, muy agradecido a todos, a ellos y por supuesto a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahora vamos a oír a Gabriela Borges de Brasil, que nos contará su descanso es esta noche. Gabriela, por favor. Perdón, pero soy Nicole, ¿no, Gabriela? Ah, perdón. No sé por qué me salió acá. No hay problema. Sí, Nicole, perdón. No hay problema, Gabriela es un nombre lindísimo también. No hay problema. Gracias. Muy obrigado. Entonces, yo estoy muy feliz de estar acá con todos. Es un honor, un grande honor, especialmente para una persona como yo que sionista hasta los dientes, como se dice, hasta en todos los huesos. Y yo estoy siempre buscando formas de trabajar la música judía. Soy directora ejecutiva y creadora del Instituto de la Música Judía de Brasil. Y acá hacemos un festival de música todos los años. Este año va a ser nuestro Bat Mitzvah, 12 años de festival.
y les invito a todos para que, y creamos también un festival dentro del festival, hay una parte competitiva que se llama el Bube Awards, y para estimular las personas para que escriban canciones y creen nuevos repertorios. El año pasado fue el primer año del Bube Awards y este año será el segundo. Dentro de un mes estaremos abriendo las sumisiones. Entonces espero que todos se contacten con nosotros y nos manden sus canciones nuevas, originales, especialmente en Yiddish, en Klezmer o videos de música hebrea en general. Y para hoy elegí dos temas, perdón por mi castellano, que es más portuñol que castellano. Elegí dos temas. El primero es una canción muy antigua de Israel antigua que se llama Laila de Mamá, que dice que en el silencio de la noche alrededor se escucha el ganado. El camino hasta mis amigos está cerca y la luna cuando sube al cielo me trae buenas memorias. Yo tuve en mi vida días buenos, pero especialmente noches buenas. Y yo creo que esto de cierta forma traduce también mi relación, porque nosotros artistas siempre estamos más activos por la noche, creo. Entonces, así es esta canción Laila de Mamá. Y después Enrique va a uploadar, ¿cómo se dice? Hacer el upload de otra canción, que es un texto del poeta Abraham Reisen en Yiddish. Y la melodía es mía. Y esta sí es una canción que fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, tal vez, y dice que no importa si está lejos o cerca, pero el tiempo de amor y de paz va a venir. Esto no es un sueño. Yo escucho las canciones de amor y de paz y voces poderosas. Y en todas las notas de la canción, todas las notas de la canción me dicen que el sol ya sube. La noche se termina. El mundo está despertando con esperanza, alegría y con la esperanza de tiempos mejores. Y se puede oír en el aire la voz de felicidad, alegría y vida. Entonces, estas son las dos canciones. Y después, al final, les digo adiós. Laila de mamá, saviv, saviv, menamemot barot, haderech el hakvutza, einak tzara, ach gam lo aruka, v'hayareyach et yaleh olim tzatzim mi'azichron. Yamin
Die Zeit, fin Liebe und fin Schule. Doch kommen weg, zu früh, zu spät, die Zeit, es ist kein Holen. Ich hör das Lied, fin Liebe, Fried, mächtige Gesänge und jede Ton fin Lied, so kommt die Sinne so aufgegangen. Es ist die Nacht, die Welt erwacht, voll Hoffnung, Lust und Streben. Du hörst in Luft der Stimme ruf, sie Glück und Fried und Leben. Es ist die Nacht,
die Welt erwacht. Viel Hoffnung, Lust und Streben, du Herz, die Luft der Stimme hoch, sie geht und Fried und Leben. Gracias por poder mostrar mi trabajo. Espero que tengan, que les gustó. Y espero que tenemos la oportunidad de estarmos juntos otra vez pronto. Muchos besos a todos. Muchas gracias a la señora Nicole Borger. Ahora sí dije bien el nombre, ya no me vuelvo a pasar dos veces en una misma noche. Muchísimas gracias por habernos hecho tan ameno con estas dos, con estas canciones que nos ha compartido. A continuación vamos a escuchar al señor Enrique Greenberg, a quien le pedimos, está también técnicamente es nuestro DJ de la noche, así que le pedimos que nos abra micrófono y nos cuente un poquito cuáles son las canciones que interpretó para este concierto. Por cierto, tenemos varios mensajes por acá en el chat. Bueno, un mensaje del señor Harry Wolfstein de parte de la Junta Directiva del Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Hermoso concierto, un himno a la vocación de paz del pueblo judío, a Israel High. Saludos fraternos desde Costa Rica, de parte del Centro Israelita Sionista. Y por acá tenemos también saludos para la señora Nicole, tenemos también saludos de mejores deseos de paz a Israel. Y acá, bueno, nos hacía una explicación la señora Emi Cuenca, que la canción de Sarit Haddad, de Cuando el corazón llora, ella la hizo dedicado inicialmente a su padre que falleció, ya después se ha convertido también en un himno, ¿verdad?, para la paz. Sin más, señor Enrique Greenberg, le cedemos el micrófono. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradezco la formalidad centroamericana de señor y demás títulos, no tan acostumbrados aquí en la zona del sur. Les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Agradecer primero a los organizadores, a Ana y a Maggie, por el esfuerzo que hacen de convocarnos, y agradecer a los colegas, y realmente estaba pensando, los conozco a todos, menos a Esther personalmente, y creo que todos los que estamos acá amamos mucho lo que hacemos, ¿no? La música y el arte. Liliana, Oscar, Nicole, Esther y Gabriel, me consta el amor que tenemos por la música y la cultura en estos momentos que son tan difíciles, que no podemos cantar en vivo, sino que tenemos que hacerlo por medio de grabaciones. Creo que cada uno de nosotros entregamos lo mejor. En particular, en esta noche donde decíamos paz para Israel, destacar quizás a mucha gente que lucha contra la violencia y supera la violencia en Israel en estos momentos, las muestras de amor y de compromiso que hay entre árabes e israelíes manifestándose en pro de la paz, también en los hospitales, no sé si han visto el video del Hospital Rambam de Haifa, donde hay una coexistencia extraordinaria con el mundo árabe, que salieron médicos árabes e israelíes a decir: en nuestras guardias y en nuestro turno no hay espacio para la violencia. Y creo que este gesto de la sociedad civil en busca por la paz, que es un acto de amor y un acto de coexistencia, es lo que tiene que reinar en Israel. Yo elegí dos canciones: La vida es bella, que me parece una canción hermosa, que pese a las dificultades, realmente siempre hay que buscar lo positivo en la vida y para vivir. Y la otra es Ten Shabbat Beten Shalom Bair Yerushalayim, que venga la paz, o que se acerque la paz, o danos la paz para el Shabbat y también para Yerushalayim. Y Yerushalayim es una tierra que se dice Ir Shalom, una tierra de paz, y también la misma palabra Shalom comparte raíz con la palabra Shalem, que tiene que ver con lo completo. Y vamos a estar completos realmente cuando podamos lograr la paz. Esperemos que las voces de los moderados, de aquellas personas de bien, sean las voces que se empiecen a escuchar y acallen las armas en el Medio Oriente. Así que bueno, los dejo con la música y ya después pasemos directo a Esther. Creo que les dije todo lo que les tenía para decir. Muchas gracias a todos. Y también, por supuesto, a quienes están participando de manera
auditiva que nos escuchan, que eso es lo más importante. Sonreír, soy el niño que ayer fui. Si yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Siempre estará donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar. Soñar que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Atzlalim kvar mitarchim achar hatzoraim. Ten Shabbat beten shalom la'ir Yerushalayim. Beten lanu she'at malchut kazot she'bein arba'im. Ten shalom beten Shabbat ba'ir. Shabbat v'ten shalom la'ir Yerushalayim. Hine shalom
vor el knafaim ten shalom beten shabbat ba'ir Yerushalayim ten shabbat beten shabbat Beten Shalom, Bair Yerushalayim, Ten 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 Shabbat Beten Shalom. Bueno, muchísimas gracias al señor Enrique Greenberg, quien nos dijo, nos expresó de lo que quería transmitirnos a través de sus canciones y lo pudimos vivir a través de las mismas. A continuación vamos a escuchar a la señora Esther Cohen, a quien le pedimos, por favor, que pueda abrir micrófono y que nos cuente un poquito acerca de las canciones que interpretó para esta actividad de Latinoamérica Canta por la Paz en Israel. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Qué bien. Sí, señora. Bueno, Shalom Haverim. Como bien dice, mi nombre es Esther Cohen. Estoy en Santiago de Chile, aquí en mi casa, acompañada de todos mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos que me acompañan también hoy día. Quiero decirles que partiendo me declaro una mujer de paz. Y quiero contarles algo muy breve, muy breve. Hace unos días me encontré con un gran amigo mío y que no veía hace tiempo y me dice... ¿cómo estás? Bueno, le conté que estaba bien dentro de todo y me pregunta, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y yo le dije, soy cantante. Y él después de unos segundos me dice, qué bien, me dice, ¿y en qué trabajas? Bueno, ustedes comprenderán que, ¿cómo explicarle la tremenda oportunidad que uno tiene de transmitir emociones como lo han hecho ahora todos estos maravillosos cantantes? De traer recuerdos a la memoria y también tocar almas. Y ojalá erradicar el odio de los corazones, que es el inicio de un diálogo. Cuando no hay odio, se puede conversar. Y eso es lo que uno busca. Me doy cuenta que no solo hay que desear la paz, sino que hay que actuar. Hay que actuar por ella y lanzar buena energía, buscar las instancias. Y eso me emociona mucho que ahora esta oportunidad que se da con la tecnología me alegra mucho. Y quería transmitirles ese mensaje para que actuemos por la paz, no solo la deseemos. Y este momento de cantar
es una linda oportunidad. Elegí dos temas que son muy cercanos y muy reconocibles. Todos tenemos el ADN y lo cantamos todos los Shabbat, que es el momento de la semana que tenemos para reflexionar sobre todo lo que ha pasado en el mundo. Y elegí dos temas. Uno es la parte final de Lashkibeinu Lufros Aleinu, que le pedimos a Dios que nos extienda ese manto de paz. Y también el Oseh Shalom, en una versión que para mí es muy melodiosa y el mensaje de paz es evidente. Estos dos temas los hice junto al maestro Ariel Toro, un chileno, hoy israelí, porque hizo hace un tiempo aliá, quien me acompaña en el piano. Él toca el piano, es compositor y está presente aquí en este proyecto que hicimos hace muchos años, diría yo unos 4 o 5, donde estuvimos en distintas sinagogas, dijimos una sinagoga, una canción. Y ahí van a haber dos sinagogas de Santiago de Chile, una de la comunidad israelita sefaradí, otra de Beit Emuná, donde interpreté estos temas, así que tengo una hermosa escenografía para ambas canciones. Espero que el mensaje de paz, de diálogo, Y el deseo a través de estas dos canciones de cada uno de nosotros, esta petición a Dios de entregarnos un manto de paz, no sea solo para nosotros, no solo para Israel, sino que para toda la humanidad y para todos aquellos que sufren. Muchas gracias. Y bueno, igual que a Enrique, ya no tengo más que decir, solo enviarle besos a cada uno de ustedes, feliz de poder compartir esta música y darle el paso a Gabriel después directamente. Vamos, maestro, con la música. Aleinu sukat shlomecha ufros aleinu sukat shlomecha baruch Adonai apures sukat shalom aleinu. Shalom bimbromav, uyase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel, ve'al kol Israel, ve'imeru, ve'imeru amen. Ose shalom. Shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel, ve'al kol Israel, ve'imeru, ve'imeru amen. Ose shalom, shalom bimbromav. Amen.
José, shalom, shalom, bimromav. Uyase, shalom, shalom, aleinu, ve'al kol Israel, ve'al kol Israel, ve'imeru, ve'imeru. Bueno, señora Esther Cohen, muchísimas gracias. No sé si tiene algún mensaje de cierre para esta noche. Sé que es un poco tarde ya en algunos países, Argentina, Brasil, Uruguay. Bueno, en Chile no es tan tarde, pero también ya la hora es un poco tarde, pero por suerte tenemos muchísima gente conectada. Solo decirles que cumplamos con la labor que todo judío tiene en esta tierra, y es tratar de que lo dejemos mejor que como estaba, tratar de hacer este mundo un poquito mejor. Qué mejor que con música. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, bueno, tenemos la participación del señor Gabriel Fleischer, a quien le pedimos, por favor, que abra micrófono y también se haga presente en esta noche de Latinoamérica Canta por la Paz en Israel. Gabriel. ¿Qué se nos hizo, Gabriel? Bueno, ya lo vamos a tener por acá. Vamos a pedirle a Gabriel. Hola, ¿me escuchan? Esto, ¿cómo están? Hola, Gabriel. Sí, fuerte y claro. Bueno, Shavua Tov para todos, Agitemoj. Gracias. Primeramente, gracias a los organizadores, a Ana, a Magui. Gracias a todos por estar ahí con nosotros, a mis colegas, a mi querido amigo Quique, por el gran esfuerzo, como siempre, para que salga todo hermoso, a vos, Brian. Decidí que mi pedido de paz sea también cantándole a nuestra amada Yerushalayim, centro espiritual y cultural de nuestras vidas y de nuestros corazones. Mis dos interpretaciones con el acompañamiento del maestro Daniel Kukierman. Y como ya saben, tengo una particular sensibilidad por el idioma yiddish. Por eso, en primer lugar, voy a interpretar una canción, un tema, una obra que se llama Yerushalayim, cuya música fue compuesta por el maestro Bernardo Fayer. El soberano firme cuida Yerushalayim, ama Yerushalayim, paz es Yerushalayim, eterna es Yerushalayim. Yerushalayim es más que una ciudad, Yerushalayim representa la esencia del judaísmo y de nuestro pueblo. Cuando nos conectamos con Dios, cuando disfrutamos de este mundo, cuando construimos un nuevo hogar, recordamos a Yerushalayim. En segundo lugar, si me olvidare de ti, Yerushalayim, que mi diestra pierda su destreza. Y meshkajej Yerushalayim tishkaj yemini. Que Dios nos bendiga desde Zion y vea prosperidad en Yerushalayim todos los días de nuestras vidas, y que veamos nosotros, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, paz en Israel. Holding Berg foi a roda de Lois Yerushalayim Altis Yerushalayim Yongis Yerushalayim Eviktis Yerushalayim Eviktis
shalom yonach yar un dor roch dor lachtish dot Yerushalayim vaitis Yerushalayim nontis Yerushalayim eivikis Yerushalayim eivik Yerushalayim, Eivik is Yerushalayim, In dem Seder, in dem Mazer, festen sich Yerushalayim. Der Rest ist Yerushalayim. Yom Tefis, Yerushalayim. Eivikis, Yerushalayim. Mizrach Marev Nahar Tzafon Bivzich Zu Yerushalayim Chochmeis Yerushalayim Toireis Yerushalayim, Eivik is Yerushalayim, Eivik is Yerushalayim, Eivik is Yerushalayim. Yerushalayim, Yerushalayim. Oh,
Nada más ver si nos das un último mensaje para cerrar esta participación de la noche de hoy, que de Latinoamérica canta por la paz en Israel. Nuevamente gracias, y sí, que pronto volvamos a vivir la vida tal como merece ser vivida. Salud, amor y paz para todos. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar, ya casi vamos cerrando la noche, o sea, yo sé que muchas personas que están conectadas están muy emocionadas, hemos visto mensajes muy, pues, muy emocionantes en el chat, ¿verdad? Incluyendo aquellos que han agradecido por las canciones en Yiddish, aquellos que también están pues, en contacto desde diferentes partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino también gente de Canadá, gente en los Estados Unidos, gente del otro lado también del mundo que han estado escribiéndonos a través del chat. Y bueno, ya casi llegando al cierre de la presentación de hoy, agradeciéndoles a todas las personas. En algún momento llegamos a tener cerca de 400 personas. Entendemos que por una cuestión de la hora algunos han tenido que retirarse, pero estamos muy contentos por la afluencia de público que hemos tenido. A continuación vamos a escuchar nuevamente al coro del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, y posteriormente también vamos a escuchar al grupo de Venezuela que nos van a estar compartiendo. Enrique. Ka
Kana haverimi tam gadalti Eli shum makom aher baolam Eli shum makom aher baolam Kan beti po ani sichavti Bashvela asher al gabar Kan ila veshatiti maim Veshatati deshe bamidbar ושתלתי דשא במדבר כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי כאן גם אתה איתי וגם כל אלף ידידיי ואחרי שנים עבר סוף מילדותיי כאן את כל שיריי אני גרתי והלכתי במסע לילי מנעוריי אני הגנתי על חלקת האלוהים שלי על חלקת האלוהים שלי כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי ואחרי שנים אלפיים סופים דודיי Bueno, a continuación vamos a tener la presentación desde Venezuela, la última participación de la noche de nuestros amigos venezolanos, quienes también pues, se nos han sumado en esta noche a compartir con todos nosotros en esta convocatoria que hemos denominado Latinoamérica Canta por la Paz en Israel. Vamos a esperar que nuestro amigo Enrique Greenberg nos ponga la canción y de inmediato empezamos. לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים מה יהיה עוד יום עוד שנה אבל אני מחייך לא דואג להמשך כי יש לי אמונה לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים מה יהיה עוד יום עוד שנה אבל אני מחייך לא דואג להמשך כי יש לי אמונה תשמור את התקווה תחניוך בן אדם יש ניסים כל הזמן לא לפקוד הכל לטובה אסור לך להתייאש רק תמשיך לבקש
תשמור, תשמור את התקווה. Muy bien, y con esta participación, pues ya vamos poniéndole broche a esta tarde, noche de música y de pues abogar por la paz. Y creo que hemos pasado una bonita velada, hemos visto mucha participación acá a lo lejos de cada uno de ustedes desde el lugar en el que se encuentran. Hemos visto familias reunidas, parejas llevándose ahí al ritmo de las canciones y todos creo que de alguna manera se han sentido conmovidos y se han sentido emocionados con la forma en la cual pues, se ha desarrollado esta velada. Maggie, ¿qué opinas? Bueno, aprovecho para saludar a los que están en Facebook también, que para los que no saben, hay gente que nos sigue desde Israel ahora, que son 4:30 de la mañana, así que saludamos a Israel también. Gracias por los mensajes. ¿Se escucha bien? Se escucha un poco cortado, pero te escuchas bien. Bueno, ahí está. Bueno, nada, gracias por más distintos países que cierre Brian, entonces. Muy bien, bueno, le dimos la participación a Maggie porque ha sido una de las organizadoras de esta velada. Obviamente hemos tenido una participación muy dinámica por parte de estos grandes músicos y cantantes que no es la primera vez que se reúnen con nosotros a interpretar canciones. Ya los hemos tenido en otros conciertos, hemos tenido anteriormente un concierto de Yiddish y Ladino y esperamos, pues, por supuesto, tener una siguiente velada también musical. La verdad que hemos visto la calidad de músicos a nivel latinoamericano que hemos podido pues juntar, pero no crean que los vamos a dejar ir así nomás. En realidad pues hemos querido hacer un cierre especial pensando en esta proclama por la paz en Israel y tenemos una sorpresa, una canción final que es con la que nos gustaría cerrar y agradecerles a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros estos minutos que hemos estado acá presentes. Entonces vamos a esta canción de cierre. No podía ser de otra manera que con Shir LaShalom. ¿Quique? Love.
Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a los músicos que han estado fenomenales, como han dicho en el chat. Contarles así muy rápido dos cositas. Bueno, primero que va a haber pronto un concierto de las canciones locales de cada uno de los países latinoamericanos con influencia judía. Para poder tener más detalles, pueden seguir los Facebook tanto de Shevet como del Centro Israelita Sionista de Costa Rica y Bnei Brit Chile para poder tener un poco más de información. No quería despedirme sin dejar de agradecer también a la señora Ana Tamsud, que es la encargada de eventos del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, quien ha sido, aunque ustedes no lo crean, la mente malévola detrás de todo este evento. No, en realidad ella ha tenido toda su alma y corazón puesto para hacer esta actividad y ha convocado a cada uno de los que han puesto su parte para que este evento pueda salir. Y por supuesto, no podría salir este evento como quisiéramos de no ser por cada uno de ustedes. Así que también para ustedes, nuestras gracias y nuestro fuerte aplauso también desde nuestro lugar. Y les deseamos, bueno, desde Costa Rica, desde toda Latinoamérica y hasta Israel, shalom y que tengan buenas noches. Chao.